Hola, soy Marta Cecilia Herrera, agente educativo. El día de hoy vamos a realizar una actividad de estimulación multisensorial donde los niños y las niñas van a poder realizar una experimentación a través de sus sentidos. Vamos a estimular los sentidos de la vista, el oído y también el tacto porque el niño va a tocar algunos instrumentos. Como primer ejercicio, vamos a buscar juguetes en casa alusivos a la canción que vamos a realizar. La serpiente cascabel se arrastraba en el andén y su cola entre la gente agitaba de repente. Se encontró con un león y le dijo, hola amigo, así toco yo el tambor. La segunda actividad que vamos a trabajar en el día de hoy es una mesa sensitiva olfativa. Para eso vamos a utilizar aquellos líquidos que tengamos en la casa y que consideren que podemos acercar, dar a oler a sus bebés. En este caso yo he traído enjuague bucal, he traído perfume, alcohol, removedor. Por aquí tengo vinagre, el que utilizamos en la cocina. Entonces vamos a proceder a untar unos pomitos de algodón. Los vamos a humedecer, teniendo obviamente las precauciones de seguridad con nuestros niños y niñas. El sentido que vamos a fortalecer es el tacto y también la vista. Entonces, para ello vamos a utilizar una cajita de cartón, la vamos a decorar con los elementos que tengamos en casa, la vamos a sellar y le vamos a hacer unos orificios en la parte de arriba. Le vamos a hacer un ejercicio previo donde el niño va a introducir sus manitas acá y vamos a listar también objetos que tengamos en casa, pequeños que ustedes consideren que pueden caber acá. Fortalecer el sentido del gusto. Cada mamá sabe qué fruta es la preferida de su bebé. Le vamos a decorar su platico con su fruta preferida y se la vamos a ofrecer de once o merienda. Recuerden que pueden utilizar cualquier elemento que tenga en la casa para poder estimular a su bebé de manera adecuada. Les invitamos también a tener mucha seguridad con los elementos que vamos a utilizar. Recuerden siempre el acompañamiento, el amor y la dedicación que ponemos en cada cosa que realizamos con nuestros niños y nuestras niñas. Mira la coneja que toca la pandereta.